about this for a long time. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Searching for a problem that does not exist. Whoa, Jesus Christ. El sistema económico necesita que las empresas transnacionales aumenten ganancias y riqueza de forma continua. Hay que encontrar nuevos nichos de negocio, nuevos territorios, recursos, bienes, servicios, objetos de consumo para sostener este crecimiento. Y lo colocan en esa especie de mito neoliberal, ¿no? De la transnacional, allá donde vaya, transfiere tecnología, crea riqueza, paga impuestos y además luego trae riqueza al país de origen. Los trabajadores de esa empresa viven bien y esto es una falsedad, ¿no? No hay más que evaluar y medir. Telefónica, ¿qué ha hecho en Colombia? Repsol, ¿qué ha hecho con los mapuches en Argentina? El BBVA, ¿qué hace en México? Y comprobaremos que no es cierto. Y lo que denunciamos no es que haya malas transnacionales o buenas transnacionales o no sé qué, no. Lo que denunciamos es un sistema, son causas estructurales creadas por los estados, por un montón de factores que hacen que hoy una transnacional puede hacer corrupción en impunidad, puede evadir el impuesto con los paraísos fiscales y puede destruir el medio ambiente y violar los derechos humanos también en la impunidad. Entonces, lo que vemos es que hay un sistema creado para eso, ¿no? Que facilita esos comportamientos ilícitos o de destrucción. La arquitectura de la impunidad es como una cadena de dominación, es como una cadena que, yo suelo decir, ahoga a los pueblos, ahoga a las gentes, destruye el medio ambiente, los derechos de protección de la naturaleza, que tiene muchos eslabones, ¿no? Y los eslabones son un conjunto de eslabones que van desde las decisiones del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Mundial, bancos regionales, pero también son tribunales privados de arbitraje, acuerdos de comercio y de inversiones, y que todos ellos introducen esta lógica corporativa de defender a ultranza el poder de las grandes corporaciones. En 2014, las farmacéuticas se gastaron 40 millones en acciones de lobby, 15 veces más que las asociaciones que promueven la sanidad pública. En la Unión Europea, uno de cada tres comisarios salientes en 2014 pasó por la puerta giratoria para convertirse en alto ejecutivo de una gran empresa. Estos mecanismos de poder son una cuestión estructural. A mí me tocó estar en el Viceministerio de Gestión Ambiental, dentro del Ministerio del Ambiente del Perú. Estuve aproximadamente 6 meses al inicio del gobierno anterior, del señor Humala. Y lo primero que podría decir es que lo que uno se imagina de lo que puede pasar dentro del Estado, finalmente la realidad termina superando, ¿no? Y finalmente las decisiones que se toman responden no a los intereses del país, sino a los intereses de los principales grupos económicos. Los acuerdos bilaterales de comercio sirven para activar los tribunales internacionales de arbitraje, que dotan de plena seguridad a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los estados. Las empresas españolas ocupan el quinto lugar en el ranking de las multinacionales que más demandas han interpuesto ante el CIADI. Se conocen más de 700 casos donde empresas privadas han demandado gobiernos ante tribunales internacionales de inversión, que son sistemas de arbitraje donde ni siquiera hay jueces, sino tres árbitros que deciden si una medida tomado por un gobierno, tomado por un parlamento o incluso un fallo judicial, son justas o injustas. Entonces crean un sistema judicial paralelo,
un sistema de justicia para ricos, para las grandes corporaciones transnacionales. Por lo tanto, el primer elemento es que un particular puede demandar al Estado y no viceversa. El Estado no puede demandar a la transnacional, lo cual es una reciprocidad muy loca desde el punto de vista jurídico. Muchísimo menos los pueblos, los ciudadanos. Entonces vemos que justamente los intereses económicos también crean el derecho y el paradigma internacional de hoy, donde la lex mercatoria obviamente es mucho más fuerte y mejor elaborada que el derecho, la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Y la idea es justamente luchar contra esta asimetría y decir que la primacía debería de ser siempre de los derechos humanos, ¿no? Un caso paradigmático de violaciones de derechos humanos en el ámbito corporativo fue el derrumbe de Rana Plaza en Bangladesh. El caso del Rana Plaza, hace 4 años en Bangladesh, de ese edificio de 8 plantas que albergaba fábricas, subcontratas, proveedores de grandes compañías de moda occidentales, entre ellas Mango, El Corte Inglés, H&M, es seguramente el ejemplo más sangrante de violación de derechos humanos en toda la historia de las grandes corporaciones transnacionales. Más de 1.100 muertos, más de 2.000 heridos por trabajar en pésimas condiciones, hacinados en un edificio que tenía grietas, donde las propias trabajadoras, porque la mayoría eran mujeres, ya habían denunciado el estado ruinoso del edificio en múltiples ocasiones, y fueron obligadas, la misma mañana de la tragedia, del derrumbe, de la catástrofe, fueron obligadas a entrar en el edificio en contra de su voluntad, por los capataces, por los jefes de planta, y horas después, a las 9 de la mañana, en plena hora punta, el edificio se vino abajo y hubo más de 1.000 muertos y 2.000 heridos. En los años 90, los pueblos amazónicos ecuatorianos iniciaron una campaña de denuncia contra la multinacional Texaco Chevron por numerosos delitos ambientales intencionados en su territorio. 2 culturas indígenas se extinguieron por completo, desaparecieron. El pueblo Tetete y el pueblo Sansaguari, ¿sí? Entonces hay un ecocidio, hay un etnocidio, hay un genocidio de la empresa Chevron que causó intencionalmente en la Amazonía ecuatoriana. Por ese crimen ecológico, cultural, humano, ambiental, es el que desde hace 24 años atrás, el 3 de noviembre del año 93, 30.000 indígenas y campesinos planteamos una acción judicial en contra de Texaco, hoy Chevron Corporation, en las Cortes de Estados Unidos. Nuestro objetivo fue que Chevron pague por el crimen ambiental cometido en nuestra Amazonía. Yo creo que estamos viendo como un giro o una vuelta de tuerca del capitalismo globalizado, en el cual se está volviendo como más expresa y más directamente violento. Entonces, si antes jugaba un poco más a la seducción, al seducirnos de entrad en el juego porque este juego os puede favorecer a todo el mundo, puede colmar vuestros deseos de éxito individual, ahora que vamos viendo que eso no es cierto, se está tornando como mucho más violento. Y entonces se quita de en medio todo aquello que efectivamente pueda ser algún tipo de cortapisa al propio proceso de generación de beneficios, ¿no? Y en concreto sí que creemos que hay como un ataque expreso o más violento todavía, más virulento contra las mujeres defensoras. Hay una línea de ataque directamente, o sea, tienen líneas de ataque. Los ataques a los pueblos originarios, los ataques a defensoras y defensores, ataques que también son, para defensoras, son permeados por enfoques de misoginia, de odio, de violencia sexual contra nosotras, torturas psicológicas, aprovechamiento de las exclusiones, de que no tenemos acceso a justicia, o sea, tienen sus líneas. El poder corporativo es un poder heteropatriarcal. Y su primer territorio de expresión es el cuerpo de las mujeres. O sea, el primer territorio a violentar es el cuerpo de las mujeres y desde ahí lanzas a todo el conjunto el mensaje de ojo, ¿quién domina aquí la vida del conjunto? ¿Quién domina la vida del territorio, del ecosistema y quién domina la vida de quienes habitan este territorio? Entonces sí que hay un ataque especialmente virulento en el marco eso de una rearticulación más agresiva del sistema. Yo he sido atacada desde que recibí el cargo en el 2008 hasta la fecha, he sido atacada permanentemente.
he sido atacada, me han intentado asesinar. No solo la empresa maderera, sino las empresas que hemos denunciado. Yo creo que ahora mismo, y sobre todo a partir de la muerte de Berta Cáceres, ¿no?, que fue como un shock muy fuerte hacia los activistas en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, ¿no?, como una persona tan central o tan visible, tan conectada con las redes internacionales, que recibió un premio internacional que es digamos como el paralelo al Nobel, ¿no?, pero en la defensa del medio ambiente, puede ser asesinada, ¿no?, y impunemente. La impunidad será creciente aún más. Más fortalecimiento de los aparatos, de las estructuras militares, por ejemplo, con el plan de seguridad para Centroamérica, que incluso los organismos financieros tienen contemplado dar financiamiento en préstamo. O sea, para los ejércitos y las policías que asesinan al pueblo hondureño. Bertita no está muerta. Bertita está siendo sembrada en los territorios. Bertita está caminando con su mensaje y el llamado que hace a la humanidad, porque ella hizo un llamado a la humanidad de que actuemos con más rápido, porque las empresas transnacionales están actuando muy rápido, que está en peligro la humanidad.